Explícame una cosa. ¿De verdad le parecía bien a Sona que no volvieras a las tierras sagradas? Como cacique de los Nora, ella entendía por qué tenía la obligación de seguirte. Pero como mi madre, no estaba contenta. ¿Alguna vez lo está? Nunca la he visto sonreír. Ni yo. La máquina destrozó el muro. Tres de esas cosas. Si masacraron a los Oseram, jamás alcanzaremos el centro de datos. Es imposible burlarlas. Y peligroso hacerles frente. Pediremos ayuda. Busquemos un asentamiento. Nos llevaría semanas. No tenemos tanto tiempo. Aunque si hacemos caer ese transbordador... ¿Esa cosa? ¿Cómo? Lo averiguaré. Espera aquí. ¡Aloy! Confía en mí. Allá va de nuevo. Debo alcanzar el transbordador y conseguir que caiga a la cuenca.
Debería usar solo la lanza. Así ahorro mucho. Si llego a esa torre, encontraré el modo de alcanzar el transbordador. Con esa escalera subiré a la torre. Vale, ahí arriba hay un riel. Creo que podría llegar si me lanzo desde ese punto de agarre. Durante este tiempo, tres máquinas gigantes se dedicaron a matar Oseram y a llenarlo todo de ácido. Genial. No ha sonado bien. Lo logré. Fácil. Eso ha estado cerca. Una torre menos. A por la siguiente. Yo no puedo saltar tanto. Pero aquí hay un cable. Lo usaré para llegar al otro lado. Bueno, ya solo puedo subir. Esto está a punto de venirse abajo.
Parece que hay abrazaderas sujetando el transbordador. Seguro que hay cerca una consola de mando. Si suelto las abrazaderas, el transbordador caerá a la cuenca. En mi camino. Consola de mando estará ahí. Bueno, toca destruir esas máquinas de abajo. Entre esos cables. Subiré a la torre y veré cómo los desconecto. Y ahora, ¿cómo subo a la torre? Debería escanear con el foco. Vale. Lo tengo todo para mí sola.
Si tiro de esa viga hacia abajo, el elevador podría caer. Esos chirridos no suenan muy bien. Tengo que soltar los cables rápido. Este debería ser el lugar. Allí, ese conector une los cables. Si le disparo, debería romperse. Soltar el segundo juego de cables. Escalar una vieja torre con máquinas asesinas esperando abajo. Menos. Ahora solo tengo que subir más y soltar el segundo juego de cables. Escalar una vieja torre con máquinas asesinas esperando abajo. Val tenía razón, pero ya no hay vuelta atrás. Falta poco. Ahí está el otro conector. Thank you.
muerto. Por fin. El centro de datos debería estar delante. Varl deberá buscar otro modo de entrar. Cuando tenga la copia de seguridad, reiniciaré Gaia, repararé el sistema, curaré la plaga. Cumpliré el sueño de Elizabeth. Pero aún sigue allí. Vale, debería buscar la sala del servidor. Cerca. Estoy segura. Que esté. Está aquí. Versión 6.9 de Gaia. Inicializándose. Hola. Hola. ¿Elizabeth? Travis Tate. Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Una conspiración de Far Zenith para robar una copia de Gaia y sus funciones subordinadas? Mal, muy mal. ¿Quieres que me ocupe yo, Liz? ¡Blasfemos! ¡Atajo de víboras! Con mi poderoso puño os golpeo y hago caer la ruina sobre vosotros. ¿No habéis robado una copia de Gaia, inútiles?
es la madre de todas las bombas lógicas. Así que buena suerte al reparar los datos. Y la próxima vez que penséis que podéis engañar a Tate, recordad mi saludo. ¿Aloy? ¿La diosa? No hay ninguna diosa. Ya te lo he dicho. No es Gaia. No es lo que busco. Solo es un fraude. A veces puedes ser muy hiriente. Pero fue increíble verte volar desde esa torre y hacer estallar la cuenca entera. Que sepas que va a haber más de eso. No tengo pistas, Varl. Pero yo debo seguir buscando. Y deprisa. Y si tengo que correr riesgos, lo haré. Es absurdo que me acompañe alguien. Podría haber algún herido. Es cosa mía, Varl. De nadie más. ¡Espera! Antes, dijiste que te ayudó alguien en Meridian. Silence. Dijiste que hablabas mucho con él sobre cosas que descubriste del mundo antiguo. Cosas que nadie más comprende. Él te dio la lanza con la que venciste a Hades. Desapareció, Varl. No sé de él desde la batalla contra Hades. Marad, el jefe de espías de Meridian. Se le da bien encontrar gente, ¿verdad? Varl, yo... Vamos, funcionará. Además, verás algunas caras conocidas. Vale, bien. Sí, lo podemos intentar. Nos espera un largo viaje. La verdad, tengo una idea mejor. Es cierto. Ha regresado. Bendita sea. La Redentora de Meridian ha vuelto. Te recibirán bien. ¿Los salvaste? Aún no. Por orden del Rey Sol, Abad, vengo a recibir a la campeona. Apartaos. Marad. Aloy tiene algo urgente que tratar. ¿De verdad? Pues ya somos dos. Cuatro cazadores llevan semanas buscándoos desde Ocaso hasta la Tierra Sagrada. Ha ocurrido algo en la aguja. Venid. Y lo veréis. Mirad dónde pisáis. Nos habéis salvado, pero... aún estamos limpiando. Pasó justo después del solsticio. Hallamos el modo de justificarlo gracias al sol. De lo contrario, habría cundido el pánico. Una noche, refulgió con un rojo intenso un instante. Desde Meridian pareció solo un reflejo, pero los que estaban cerca, en lo alto del ardiente, negaron esa posibilidad.
Por desgracia, afirmaron que la luz emergió de la base de la torre. De ahí. Lo dejamos todo como estaba. ¿Qué habrá pasado? No lo sé. Se supone que la aguja emitía señales, mensajes al sistema de terraformación. Pero Hades quiso usarla para despertar máquinas de guerra. Creí haber cortado la conexión con eso. Esperad mientras miro. Avisa si das con algo.